Yeah. ¿Qué dices, Jorge? Perdona, voy a bajar un poquito el volumen. Por ahí se escucha bien fino. ¿Qué dices, tío? Voy a ir preparando el Minecraft, ¿vale? Y abriendo la botella nueva. Perfecto. Perfecto. Que hable, vale, yo hablo, dime, ¿qué quieres? ¿Para qué quieres que hable? Dime, cuéntame, ¿qué quieres? ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? ¿Qué sucede? ¿Cuál es la sucedura? Coméntame. Que no estaba hablando porque estaba esperando que entrara más gente, vaya. Ajustes de audio con Carlos. Ah, vale, pero que no tiene, no tengo nada que ver, ¿no? Yo, el streaming y demás se escucha bien, ¿no? Bueno, esto creo que está un poquito alto. Era para probar, vale, entonces perfecto. Ahí, ¿no? Así mejor. 8 hidrataciones, Tony, claro. No empecéis ya con las hidrataciones, ¿vale? No, no empecéis todavía. Bueno, si queréis, una os la permito, porque acabo de abrir la botella, está entera, ¿eh? Miradla, enterita. Os lo permito si queréis, ¿vale? Dime, Jorge. Una de gratis, bro. ¿Queréis una de gratis, tío? Venga, va. A esta invito yo, ¿vale? Voy a bajar un poco el micro. Creo que se escucha, llega a escucharse saturado. Vale, así bien. Esta es gratuita, ¿eh, señora? A su salud. Hazte una apuesta. Quiero investigar eso. Lo de cómo hacer lo de la apuesta esa. Para que vaya aumentando vuestro patrimonio neto en Manticoins. Bueno, bien. La pantalla de Minecraft. Y ya está, vamos a seguir, ¿vale? Sí, aumentar la hidratación, es correcto. Que me beba tres botellas por directo. Ese es el objetivo. Ese es el objetivo ahora mismo. Bueno. Como veis en el directo del streaming, pues lo que vamos a hacer hoy es otra exploración marítima, ¿vale? Voy a ir iniciando el mundo y me voy a ir preparando. Y nada, vamos a ir. Pues eso. La última vez fuimos en esa dirección, ¿vale? Hacia la exploración marítima. Y esta vez, pues vamos a ir hacia allá. A ver si encontramos algo, ¿vale? Hola, Jero, ¿qué pasa, tío? ¿Cómo estás? ¿Qué dice el pana? Bueno, vamos a pillar cositas mientras, ¿vale? Mientras charlo. Y yo he ganado 450 Manticoins por mi racha de seguimiento. O sea que como era un titán, pues te lo han regalado. Es lo que tiene. Si sois fieles, os regalan. Eso es así. Aquí se premia la fidelidad. Venga, vamos a coger hierro para hacer cosas. Esto también. Ahorrar toca para que no te deshidrates. Ya. Justo he visto que no tenía agua, ¿vale?
Es más, tengo ahí. Siempre voy almacenando las botellas vacías y luego las voy tirando a los 2-3 días o así. Y he cogido una nueva y la he abierto y todo. Mantas al loro. Ojo. No, se viene. La preparo. Se viene. Se la ha sacado, hermano. Se la ha sacado. Terrible. Ha sido increíble. Yo que pensaba que iba a ser una hidratación, ¿sabes? Y no una sub. Buah, qué espectáculo, tío. Es decir, te acabas de gastar ayer el Prime Student que estuvimos ahí haciéndolo. Bueno, yo llegué cuando ya estaba casi hecho, vaya, a la llamada. Buah, qué espectáculo. Y encima una hidratación. Con muchísimo gusto me tomo yo el soro. Vaya. A tu salud. Joder. Bueno, pues otra sub al bolsillo, tío. Qué guay. No sé. Creo que tengo ya. ¿Cuántas tengo ya? Yo regalé dos. La de Jorge, la de Jero, la de Angie, la de Hypapix. Y creo que ya, ¿no? Bueno, ya. Siete, ¿sabes? Brutal. Qué guay, tío. Sí, señor. Venga, vamos a hacer este piquito. Una pala. ¿Tengo pala? No, hay que hacer palas para cuando si encontramos un tesoro, ¿vale? Pues hay que desenterrar arena. Además, vamos a hacer dos. Y un hacha. Aunque hachas creo que tengo, pero bueno, para hacer otra no pasa nada. ¿Me lleva madera? Los mantúbridos nos podríamos llamar. Pues sí, los mantúbridos. Los seguidores de San Manta, los discípulos, los apóstoles de San Manta. Ahora mismo creo que cuando te suscribes con nivel 1 eres sub de San Manta. Cuando eres nivel 2 eres evangelista de San Manta y nivel 3 apóstol. Pero vamos, sinceramente no hagáis suscripción nivel 2 nivel 3. Porque ahora mismo no tiene beneficios con diferencia al nivel 1 y que es un dineral. ¿Vale? Que aún así, que no lo hagáis. Pues si alguna vez lo pensáis, no lo hagáis. Son creo que 10 euros al mes o 15 y 25. Una barbaridad. No lo hagáis, no lo hagáis, no lo hagáis. Vosotros usáis el Prime con la suscripción gratuita o lo que sea. O si en tu caso nivel 1 que son 5 eurillos. No más. ¿Vale? Por vuestro bien. Yo miro por vuestra cartera. No os preocupéis. Yo hago de agente financiero. Pues madera no tengo mucha, ¿eh? Así que me voy a llevar esta. Voy a llevar esto. Y también lo que voy a hacer es... Voy a dejar todo este hierro. Lo voy a ir haciendo. Y ahora... ¿Cuántos tenía? Ahí, perfecto. Vamos a coger carbón. Algunos gastan el dinero en drogas. A ver, joder. Es que eso es lo típico de... Cuando llegaba tu... Por ejemplo, mi madre me lo dice mucho. Hay que ver... Anda, que no te dejas dinero en chorradicas. Que si el micro, que si lucecitas LED... Yo soy el chico RGB, ¿no? Hay que ver todo el dinero que te dejas. Y yo, hombre, mamá, hay gente que se lo deja en droga. Es la típica excusa. La vida. Te imaginas. Hay gente que se lo gasta en droga y demás. Ya, hijo, pero es que tú también te drogas. Y yo, vaya. Entonces es un sobrecoste. Bueno, vamos a ver. Estaba yo con esto. Voy a organizar esto un poquito. Hay que coger comida. Muy importante. Que comida. Tenemos más bien poca, ¿eh? Vamos a preparar comida. Desheredado. Sí, sí. Desheredadísimo. Oye, ahí. A ver si hay patatas. Ya. Y podemos cocinar. Mira, estas están. Y estas también. O sea, claro, es que. Quiero plantarlas, tío.
A ver, vamos al polvo de hueso. Lo tenemos aquí muerto de risa. Hay que darle uso. A ver. Tú, crece. Ya está, ¿no? Sí, vamos, pues mira. Vale. Lo que voy a usarlo con las más crecidas. Ah, ya lo he gastado. Vaya. Por cierto, la música se oye, ¿no? Ah, bueno, sí, se me ha dicho Jorge antes. Es que ahora no estoy usando YouTube para la música. Estoy usando un programa nuevo que ha sacado Twitch, que es el Soundtrack by Twitch. Entonces lo estoy probando ahí a ver. Y... hacemos porra de muerte hoy. Qué cabrones. Vaya panda de cabrones, tío. Venga, que vamos a hacer spam también. Tres. Venga, ya he puesto dos. Yo creo que dos, ¿vale? Ayer cuántas llega a morir. Fueron cuatro, ¿no? ¿Cuántas muertes tenemos registradas? 15. Sí, ayer morí cuatro veces. ¿Vale? Contad con ese antecedente, ¿vale? Para decidir qué número muero yo, ¿no? ¿O no? Muero o no. Ojalá se pudiera apostarme antipavo. Es que tengo que investigarlo, ¿vale? Para el próximo streaming voy a intentar ya saber eso. ¿Ok? Y vamos a ver. Hay que ver, hoy iba a decir de que... ah, que yo tenía yo luego... ah, luego tengo carrera de Fórmula 1, ¿vale? Porque hoy iba a decir de hacer otro directo después de Rocket League, a ver si esta vez me dejaba, que ayer me acabé enfadando. Pero claro, tengo que practicar para la carrera, tío. Hostia, me he llevado toda la caña, tú. La he expropiado. Expropiése. Ahí está. Holy... incitando a las apuestas con dinero, ¿esto es tu ídolo? A ver, pensando que hay gente que se droga, tampoco es tan malo, ¿no? Venga, ahora en serio, hacer una apuesta, chicos. O espera, ¿puedo hacer? Voy a hacer, aparte, una encuesta y así la estreno, ¿vale? ¿Qué me hace ilusión? Ah, vale. Que quiero probar a ver cómo se hacen. Ahora mismo lo puedo ver en el chat, ¿vale? Enseguida lo veo. Venga. Voy a poner dos minutos de encuesta. Ahí la tenéis. Ahí podéis votar cuánto creéis, ¿vale? A ver cuál es la opción mayoritaria. Cuál es la opción que más sale. ¿Vale? Así ya... por fin ya pruebo cómo va la encuesta esta. Vamos a ver. Las semillas estas las voy a echar a esto. Y esto también. Y ya está. Vamos a guardar esto. Vamos a hacer pan con el trigo. Sí, pan con el trigo. Y las patatas vamos a cocinarlas. Esto está ya. Esto está ya. Esto lo vamos a dejar. Cultivo. Ah, bueno. Vamos a darle de comer a nuestros cerdos. ¿No o qué? Así que aquí en cultivo. Ay, no tengo más zanahorias. Vaya. A ver, señores. Procrean. Hola. Vamos. Ámense. Quiéranse. Vale, ya está. Ahí. Vale, ya está. Perfecto. ¿Qué habéis contestado a la encuesta? Me voy a ver los resultados. Joder, macho. Vale. 2-1. En dos muertes contra tres. Vale. Con el trigo vamos a hacer pan. Que se hacía así, ¿no? No. ¿Se hacía así? No. ¿Cómo se hacía, tío? Ah, contra. Joder, macho. Así.
Vale. El trigo por aquí. Vamos a hacer más pan. Si es que tenemos trigo para aburrir. Ya sé, ya tenemos comida hecha. Vale, habéis votado dos. A que morí, muero dos veces. Bueno, la única forma de comprobarlo es yéndonos fuera de casa. Así que enseguida lo vamos a hacer. La patata voy a cocinarla. Esto lo voy a dejar aquí de reserva. Vamos a coger todo este hierro. Vale, tenemos hierro ya bastante, ¿eh? Bastante, bastante. ¡Ole! Más este que tenemos en la mochila, ¿ok? Tío, salen estas barras de agua y lava de la mochila, ¿vale? De la carga. Pero están bugueadas. En fin, bueno. Vamos a seguir, ¿ok? Comida ya tenemos de sobra. Vamos a cogernos una barquita. Voy a llevar las dos. Que nunca se sabe. La etiqueta por si encontramos un perro. Y... antorcha, lo voy a rellenar. Y hueso. Que hay que maestrar a ver si encontramos un perro. Y ya tenemos a Benny. Pues nada. Voy a llevar la patata. Nos vamos. Nos piren en esa dirección, hemos dicho. Bueno, ahí tengo una barca, pero bueno, da igual. Nos vamos a ir todo el rato. ¿Hacia dónde dijimos que era el norte? No me acuerdo. Voy a coger la brújula. Y así me descuido de cuando, hacia qué dirección tengo que. Voy a coger la esto. Vamos a coger la brújulita. Que estaba en utensilios. Aquí está. Ok. Vamos para allá. ¿Cuánto tardará en llegar la muerte? Ah, bueno, me voy a quitar los shaders para las exploraciones marinas. Marítimas. Porque el fondo del mar con los shaders no se ve. Por desgracia. Vale, aquí puedo verlo, ¿eh? Aquí se ve el fondo y digo, mira, aquí hay un barco, aquí hay esto, aquí hay lo otro. Otra cosa es intentar encontrar el bioma de jungla. Y ya tenemos semillas, brotes de árbol de jungla y así. Aquí no hay nada, ¿no? No. Joder, macho. Vamos a ir buscando, rebuscando. Que tarde o temprano tendrá que aparecer un barco. Vale, me voy a alejar de la esta. Bueno, pues por aquí no es que haya mucho más, ¿eh? También os digo. Así que vamos a cruzar al otro lado de esta isla. A lo mejor encontramos un pueblo o encontramos lo que sea. Vamos a seguir. Ahora aquí en mitad, ¿sabes? En un lago de mierda y un pedazo de naufragio. Sería gracioso, ¿eh? Oh, qué guay. Este lago, ¿no? Venite, amigo. Usted. Además puedo maestrar. Anda, uno ya. Anda, ahora que, anda. La vi. Luego les pondré collares distintos.
Madre. Ole. Bueno, pues ya tengo. ¿Para qué quieres tanto animal? Sinceramente no, no lo sé. No lo sé. Pero bueno, me lo voy a llevar a casa, ¿vale? Pues vamos. Hostia, un zorro. Me lo voy a llevar a casa, lo sentamos y nos vamos. Y no sé para qué quiero tanto. No, no lo sé. Eso luego cogeré, les pondré a cada uno un collar distinto. Y este será el Benny, este será no sé qué, este no será, será no sé cuánto. La verdad que me he colado. Pero bueno, ya he aprovechado. Ya que me encontraba ahí una jauría. Lo bueno es que me siguen. Los perros deberían seguirme, ¿eh? Cuando ahora llegue a algún lado, los perros aparecerán al lado mío. Nada más que animales, ¿eh? Soy zoofílico, no, hombre, no. Soy embajador Platinum de Ceprona. O Greenpeace. Depende cómo quieras verlo. Ah, mira, ahí está mi casita. Ya le haremos sus casas y demás. Simplemente los voy a poner ahí, los voy a sentar y se acabó. Y nos vamos. Vamos a ver. Es de noche. Si tienes sed, solo dilo, bro. ¿Cómo que era? No vienen. Oye. Ahora no vienen los perros. Pues entonces tengo un problema, ¿eh? Entonces tenemos un problema. Si no vienen los perros, ¿eh? Me voy a tener a todos mis perros allí, tío. Todo abandonado, ¿sabes? Vamos a ver dónde están y si no, pues los sentamos y ya. Ya nos los llevaremos. Madre mía, tú. Yo es que pensaba que los perros. Antes los perros te seguían a cualquier lado. Tú llegabas y daba igual donde fueras que luego el perro se transportaba hacia ti. Bueno. Pues voy a tener una manada de perros. Pero en Tunte. Oye, Carlos, tengo sed. ¿Puedes hacer algo al respecto? Marchando. Al toque, mi rey. Gracias, amigo. Muchas gracias. Así da gusto. Así da gusto hacer streaming, ¿eh? Con gente que mira por ti. Trago largo. Joder, para mí ha sido un trago largo, chaval. Bueno, ahora Jota también. Vale. De acuerdo, de acuerdo. Muchas gracias. Venga. A tu salud, Jota. Qué putada ser pobre. Jota, ya está bien, ¿eh? A este paso voy a subir el precio. Ya está, no gastéis más puntos en hidratación. Puta vida. Ya. ¿Vale? Y ahorrarlos para otra cosa. Ven, bro, no me digáis que no tenéis ganas de hacer el de mandarme a callar durante 3 minutos. Pero, Jero, ¿cuántos puntos tiene? Mira mis perros. Oh.
Amigo. Vengan. Eso, eso. Vendría por vosotros. Y hay más, bueno. ¿Más? Pero tío. Ligero, ¿cómo que tienes tan pocos puntos, tío? Sin hidrataciones, no lo ha usado, creo. Ha usado, ha hecho un momento, perdona. Ahora vengo, un momentillo. Bueno. Ay, perdona, que me he tenido que ir. Que me han solicitado ayuda. Bueno, a ver por dónde íbamos. Vale, joder, macho. Todo ahí por la cabeza. Claro, es que ahora todos quieren carne. Claro, yo también. Venga, vamos a seguir investigando. La barca me la he llevado, ¿no? Sí. Uno para que te canjeemos, que vayas a mear. Pero es que, ¿para qué? Si no tengo hambre. Si no tengo hambre, ¿sabes? Si no tengo ganas de ir a mear, ¿para qué voy a ir al baño? Ojito al pueblo. Ojito al pueblo. A ver qué nos trae. Porque se puede venir una larga cola de hidratación. No lo hagáis, por favor. Esto me lo llevo. ¿Dónde está? ¿Ah? Vale, me había guardado yo ya. Ok, vamos a seguir viendo. A ver. Te lo robo, amigo. A ver, estudiado. Continuamos. Un alto horno, pero ya no me interesa. ¿Está acaso? Qué guay. Un ahumador. La policía. Un gatete. Pero ya está domesticado. Solo triste. Esta casa la hemos visto, este gato también. Está domesticado. Aquí hay uno engaleado con las puertas. Oye, ni un cofre en el pueblo, eh. Pueblo bastante vacío. Aquí tampoco hay nada. Aquí va a haber un alto horno, ¿no? Sí. Y aquí. Hombre, mira. Bueno, pan, patata y pepita de oro. Esto y esto me voy a guardar. Está cocinado, ¿no? Claro, está crudo. Pero vamos a guardar por sobre el momento por ahora. Esto también. Y ya está. Vamos a continuar. Sé que no hay más. ¿Esas las he mirado? Creo que sí, ¿no? Creo que sí he llegado a mirarla. Uff.
Justo como me viene, tú. ¿El atril para qué servía? Ah, simplemente para este, ¿no? Venga, hombre, chaval. O este. Esto del papel. Poca broma. Pero bueno, por ahora me sirve. Sí. Ese del papel me interesa bastante. Hombre, Javi, tío, buena. ¿Qué tal? Contra. Y pila patata. Y poco más. ¿Hay más casa? Pues no. Vamos a matar cerdo. Esto da vacas para el cuero. ¿Cómo corre? Bueno, por el amor de Dios. Bueno, pues vamos a continuar. No tenía mucho, la verdad, este pueblo. Poca chicha. Pero lo que sí voy a hacer. Vale. Vámonos. Continuamos hasta el final de esta isla y seguir explorando más. Vamos a continuar. Ahí hay un montón de ovejas. Ahora es cuando me encuentro otro pueblo. Ahí no hay nada. Vale, bioma nevado. Hidratación. Voy. Voy, vale. Subo aquí. Y con las vistas. Me echo mi traguito. Ojo, desierto. Pues puede que haya algún. O pueblo de desierto. O incluso un templo. Gracias, Heavy. Aunque creo que a este paso. Más que salvarme, me vaya a condenar. Porque llevaré ya. Pues llevo media hora de streaming y me he bebido ya media botella. Imagínate si me han hecho hidratación. Bueno. Ojo, las cunas hits. Ay, cactus, voy a llevarme. Que esto viene genial para hacer una papelera. Ahí está. Perfecto. Vale, y mar ya. Y para tinte verde también viene bien. El cactus iba creciendo. Como la caña de azúcar, alguien lo sabe. Le falta dormir ya. Vamos a dormir, que sea de día, y continuamos. Vale, barquita. Y a buscar naufragio. ¿Qué es eso de ahí? ¿Eh? Bioma de pico de hielo al lado de un desierto. En fin. Eso ahí es un naufragio, ¿no? ¿Son madera? Naufragio. Ojo, mapa del tesoro. Perfecto.
Que pensaba que había aquí alguna bolsa de aire. Ahí pensaba que era otro. Pues venga, vamos a continuar, ¿no? Me tengo que ir. Ahí está. Perfecto. Y me tiene que faltar un cofre por abrir, ¿no? Sí, venga. Creo que es este. Esto me sirve. Esto no tanto. Bambú. Vamos, bambú. Vamos arriba. ¡Fiu! Y creo que ya no hay más, ¿no? Creo que cada barco eran 3 cofres. No llegaba a más. Os lo digo ahora mismo. Este ya lo hemos mirado. Ese de ahí también. Y ya está, sí. No tiene más. Vamos para arriba. Ahí está. Bueno. Pues ha estado bien. No tenía diamante. Por cierto, vamos a ver el mapa del tesoro. ¡Ey! Estamos al lado. Hay que ir hacia el oeste. Lo supongo que hacia acá. ¿Hacia dónde? Claro, es que esto me marca el punto de aparición. Pero no me marca. A ver, el sol. Vale, el sol va hacia allá. Es decir, ese es el oeste. El este, norte a la izquierda. Y esto es el sur. Tenemos que ir hacia el oeste y norte. Por tanto es aquí. ¡Ey! Un santuario. Santuario marino. Veamos qué esconde. He visto que tiene una concha de náutilo. No hace falta. Vamos, venga. ¡Ojo! Primera muerte. Sergio Livingstone. Muchas gracias por seguirme. Bienvenido al canal. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Cuéntame. ¡Ole! La concha de náutilo, chaval. Que esto es súper difícil de conseguir. Como... Estoy flipando, ¿eh? Tenemos una concha de náutilo ya, tío. ¿Qué nivel? Primera muerte, no, hombre, no. ¿Cómo va a ser mi primera muerte? Cactus no creo que pille más. Bambú tampoco. Esto es para tirar. Esto me lo guardo. Estos me lo guardo también. ¿Qué más? El resto es que es todo para usar. Bueno, esto no creo. Mapa del tesoro, ¿cómo has configurado el soundtrack? Pues, a ver. Lo he iniciado. He iniciado sesión en Twitch. Y ya está. Me funcionaba, vaya. Simplemente le he dado a play, al play. Y ya me iba perfectamente. No tengo que hacer nada más, ¿eh? Hidratación. Ay, señor. A tu salud. Vale, vale. Gracias, Jorge. Gracias, amigo. Zanahoria. No creo que use mucha. Esto tampoco. Ya está, conforme se vaya llenando. Pues esto también por aquí. Lo digo porque te sale arriba a la izquierda la canción que escuchas. Ah, sí. ¿Se ve? A ver, voy a comprobarlo. Ah, arriba a la derecha. Pero ahora mismo no se ve, ¿no? Porque a mí no me sale. Ah, bueno, me sale en...
Sí, en el... Me sale como un overlay, por así decirlo. Exacto, ahí me sale abajo. Como un desplegable. Vamos, que ha sido automático, ¿eh? Cuando cambia de canción, ah. Pues yo simplemente he iniciado sesión en Twitch y ya está, no he hecho más, ¿eh, Ale? Así que ya no sé, ¿eh? ¿Tú hiciste, iniciaste sesión y no te va? Supuestamente está aquí el tesoro, ¿no? Vaya el lote para un tesoro, tú. Bueno. Aquí está el amigo. Madre mía, ahora para desenterrar todo eso. Por Dios. A mí no me sale la canción que es. Creo. Pues no lo sé. Sinceramente, yo es que... Yo he dicho, venga, voy a probarlo, a ver qué tal. Pero... Vaya que ha sido iniciar sesión en Twitch y ya está. No me ha hecho falta nada más. Ya podría estar aquí el desgraciado. La antorchica, hombre. Vale, no hay forma de encontrarlos, tío. Porras están a ti. ¿Alguien escucha lo que suena en el juego? Puto mal rollo, tío. Alguien, no sé si se llega a escuchar, ¿eh? Pero, madre mía. Hostia, qué puto susto, chaval. Me ha acojonado. Hostias. Tengo miedo. Lo que tengo yo miedo es de dónde mierda está ahí. Que supuestamente es aquí. Es que capaz de estar por aquí, tío. Perdí esa clase. ¿Qué es lo de los Manticoin y cómo se consiguen y canjean? Los Manticoin son los puntos del canal, ¿vale? ¿Y cómo los consigues? Pues simplemente viendo el streaming, vaya, levantando. Y de vez en cuando te sale abajo en el chat un cofrecito verde. Le das y te dan un bono, ¿vale? Y con esos puntos pues puedes hacer varias cosas. Por ejemplo, hacer que beba agua, hidratarme. Hay otra que es callarme 3 minutos y así. ¿Vale? Bueno, sí, es lo que te ha explicado Jorge. Yo te cerré en stream al Rubio y eso. Canjeando puntos, hostias.
¿Cuántos puntos hacían falta para cerrar el stream? 10 millones. ¿Quién cojones llega a 10 millones de puntos, tío? Madre mía. Bueno. Oye, ¿y mi cama? ¿Se habrá colado ahí? ¿Habéis visto a ese? El del tridente, me ha llovido. Me lo están explicando. Sí, lo de las apuestas. Eso sí lo he visto. Quiero mirarlo a ver. Para meterlo yo en el mío. Pasa, no sé si hace falta ser socio o qué. Dame el tridente, puto. No me lo ha dado, tío, no me... Fuera. Voy a pirar tridentazos, tío. De millones de puntos son muchas hidrataciones. Coño, yo creo que... ¿Cuántas garrafas de 5 litros? Joder, ¿de cuántas garrafas de 5 litros estamos hablando? No veas Poseidón. Era el Aquaman, tío. Bueno, aquí mucha risa, pero ¿dónde está mi cofre? Yo lo que quiero aquí es mi cofre del tesoro. ¿Qué me aparece, tío? No hay forma de encontrar. Era el Aqualán. Ese es el profundo. Deeper. Es que no has visto The Boys. Por cierto, si tenéis ganas de ver alguna serie guay en Amazon Prime, en Prime Video tenéis The Boys. Está bastante canelo, está muy guay. Es de superhéroes, pero no un estilo de superhéroe como el que plantea Marvel, sino totalmente distinto. Y está bastante guay, vaya. Bueno, apareces ya, ok, amigo. Ahí la publi. Los pibardos. Correcto. Y mira que no me pagan, ¿eh? Por la publicidad de Jorge, pero bueno. En fin. Nos perdemos las mejores oportunidades de traducción. La verdad que sí, tío. La verdad que sí. ¿Dónde está mi puto tesoro, tío? No aparece, tío. Que no hay forma. Ahí no puede estar. Y aquí. Sinceramente, ¿dónde cojones está el tesoro, tío? Y que me muero. Pero bueno, me empezaba. Es que no aparece. No, no sé. ¿Qué tan hondo no debería estar? Me estoy rayando, ¿eh? Me rayo mazo, Aitana. Me rayo mazo. Mira, según el mapa, tiene que estar... Hola, Juanca. Tiene que estar... Por aquí. Bueno, espérate. Mago. Oh.
Vamos a quitar esto de aquí. Ay, corre, corre, corre. Uf. Ay, señor, los tesoritos. Me muero, me muero, me muero. Vale. ¿Qué, dónde vas? ¿Dónde está, tío? ¿Dónde está el tesoro que yo lo vea? Espera, este es el que voy a romper. Este de aquí y este de aquí. No me debería... ¡Ay, no me hace burbuja! ¡Mierda! Voy a poner el pan, que llena menos. Y así no desaprovecho tanto. Bueno, vamos a ver, tío. No veas, para encontrar un tesorico. Es que no debería estar tan profundo, tío. Vamos a curarnos. Que me cago en todo, ¿eh? Anda, míralo. ¡Premio! Vaya premiazo, tú. Madre mía, todo lo que hay ahí. Qué exageración, tú. Vamos. Bien, dos diamantitos. Ole, mi hierrito. Ole. Morralla. Morralla, morralla, morralla. Esmeralda. Y el corazón de mar. Coge esto. Corre, corre, corre. Bueno, pues mapa completo. Esto está completado. Este está hecho. Y ahora vamos a ir metiendo diamante. Esto también. Esto aquí. Esto está. Las esmeralditas. Esto también. Todo esto que es para cocinar, no tiene más. El pedernal. La arcilla. Se nos está llenando todo el inventario de basura. Bien, aquí tenemos comida gratis. Y poco más, ¿no? Esto. La grava esta la voy a tirar. No me interesa. Y eso tampoco. Y pues nada. Vámonos. Bueno, la roca en todo caso me la voy a quedar. Me renta quedármela por si acaso. Sí, mientras no se me llene el inventario. Bueno, pues vamos a seguir. Ya estamos yendo para allá. Así que vamos a seguir en búsqueda de otro naufragio. Qué guay este bioma, tío. La verdad que lo he visto pocas veces. Qué guay aquí lo hice, ¿eh? Qué guay, qué guay, qué guay. ¿Y eso de ahí? ¿Ese bloque blanco qué es? Porque este azul... Creo que es hielo, sin más. Pero este... Bloque de nieve. Sí. Bueno, pues me llevo nieve. Si acaso. No sé qué utilidad tiene. Pero bueno. Vale, pues poco a poco vamos haciendo biomas. Qué chulo el bioma, tío. Vamos a polar ahí. De Strangis. Esto lo guay es coger la barca
y ponerla en el hielo. Y vas. Vaya, ya me caí. Pues mucho durado. Qué guay, tío. Vámonos. ¿Cuál es el siguiente bioma? Eso era sabana, ¿no? ¿Dónde tiene que estar calentica el agua aquí? Uf. Pues nada, seguimos en esta dirección. Aunque podría explorar el mar del otro lado del bioma congelado. Pero bueno, lo que voy a hacer ahora es dormir. Y continuamos. ¿Cuándo he vaciado yo esto de lava? Ah, al darle aquí. Hostia. Putadón. Bueno. Que sí, que te he escuchado, que te he visto. Más hielo. Pues sí que hay hielo, tú. Madre mía. ¿Puede que haya pueblo ahí? No, no. Ahí no hay ningún pueblo, seguramente. Yo es que me acuerdo que en el bioma nevado había el típico pueblo, pero con iglús. Pero en ese creo que no. No creo, vaya. Vamos a continuar. No sé si atravesar el bioma este de pico helado. O si... ir por aquí, voy a ir por aquí. Que parece ser mar abierto. Y busco un naufragio. Ahí hay uno. Ahí hay otro, ¿no? Ahí hay algo. Así que ahora vamos a verlo también. Observemos. Vale, aquí no... este no está completo. No sé cuántos cofres tendrá. Vamos a comer. ¿Es agua de ahí? Venga. Mira que este tipo de aprovecha. Puf. Qué bajón, ¿no? De mapa, de cofre. Y aquí no va a haber, seguramente. Que suele haber un cofre, pero creo que lo elimino. Y el de arriba también. Vaya, hombre, qué bajón de naufragio, tío. Bueno, en fin, vamos a lo que habíamos visto por el otro lado. Bueno, es que eso me da unos flashbacks de Vietnam.
Del tío ese que era un tridente. Con un tridente que a la vez era sniper. Que fue la muerte número 5, si no me equivoco. Vale, eso de ahí tiene pinta de naufragio también, ¿no? Madre mía, tú. Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía. Hostias. Vale, he visto un tridente. Hay un tridente, chicos. Preparen sus Fs. Tengo que usar a estos de. Mau. Y yo sé cargar los escudos. Vamos. Nada, y no me lo he hecho. Me cago en tú. Algo. Vale, un mapa del tesoro. Ay, 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 ay. Y más que viene. Claro, vamos, hombre. No había nada más interesante, ¿no? Creo que era trigo. Vale. Vamos a comer. Y casi que me voy a hacer ya un escudo, ¿eh? Veamos que me venga otro con tridente. Y me hace un hijo. Hostia, no tengo madera. No me llevo. Me he llevado los palos, tío, en vez de madera. Me cago en todo. Ahora iré echando hostia por madera a algún lado. Nada, trigo. La primarina voy a romperla. Cago en todo. Esto me daba oxígeno, sí. Vamos, colamos por aquí. Vamos a ver. Aquí hay un cofre. Joder, macho. Coño. Vale, ahora después pillaremos madera y nos haremos un escudo. Pero bueno. Espero que no salga alguien. Que no salga ninguno con tridente. Madre mía, vaya fiesta, tú. Vale, ahí hay otro cofre. A ver, ¿puedo aprovechar el bug? Sí, sí, sí puedo aprovecharlo. Vaya mierda de cofres. Polvo de hueso. ¿No hay cofre aquí? Bueno, sí, sí. Vale. Aquí mucha cosa, pero nada interesante. Ahora miraremos el mapa del tesoro. Vale, vale, vale. Pues ahora vamos a ese mapita. El pedernal se lo voy a pillar. Me voy a subir la barca y voy a guardar cosas. Vamos a ver.
fase. Vamos a ver. Esto aquí, esto acá. Zanahoria por aquí. Esto no me sirve mucho, pero bueno. Pólvora. Aquí tengo mucha morralla, mucha mierda. Bueno, vamos a seguir. Esto voy a romperlo. Otro mapita, perfecto. Vamos por... Otra vez ha sonado. ¿Lo había escuchado? Me da mucho miedo, tío. Uf. Tremendo grito, tú. Me cago en el copo. Nada, otro mapita del tesoro. Vamos para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. Ahí está. Otra vez te va a salir el Demogorgon. Eso es una cosa que yo no entiendo. Cuando hicieron la actualización marítima, podrían haber metido un bicharraco o algo así marino, tío. ¿Sabes? Tipo como el Wither o algo así. Que fuese brutal. Y que te lo encontré y dije, la mía, no tengo una caza contra esto. O algo de ese estilo, no sé. Queda de pensar que no lo han hecho. Ya. Ya, también es verdad. ¿Este lo he mirado ya? No. Vamos, más trigo. Otra caña. Vamos para arriba. Hay otro cofre ahí. Vamos a mirarlo. Ah, no, este ya lo he mirado. Pues creo que ya está todo investigado. Nos vamos a la barca. Y continuamos. Esta dirección misma, da igual. Ahí veo un naufragio, exacto. Ahí hay un naufragio, vamos a mirarlo, pero quiero pillar madera, hacerme un escudo y dormir. Vamos aquí. Vaya hombre. Creo que esa no es el mejor sitio para dormir, me da a mí, ¿eh? Quito, quito, quito. Acá tiene un arco encantado. Vamos a dormir rápido. Y me voy a pelear con esta, a ver si me suelta el arco. Pues nada, no me suelta. Me habrá soltado hueso. Vamos a ver el naufragio aquel. Bueno, no, iba por madera. Vamos a coger maderita. Vamos a ver qué me quito yo del inventario. Me lo voy a quitar de aquí mismo. Esto, esto, esto. Y poco más. Ahora veré los mapas. 7, 8 y 9. El 7 está por descubrir. El 9 es el mismo, ¿no? Sí, es el mismo, por fuera. Y el 8 también, bueno. Pues nada. Ok. Vamos a coger la madera.
Y vámonos al naufragio. Que está allí, es eso, si no me equivoco. Cogemos la barquiña. Y acto seguido, después de ese naufragio, pues vamos a por el mapa ese del tesoro. Bueno, es que imaginaos. No creo que lo hayan metido. Pero imaginaos que hay un bicharraco enorme. Un leviatán o algo de eso, tío. Molaría un montonazo. Eso es de donde venimos, ¿no? ¿O no? Sí, ¿no? Aquí es donde he estado hace nada. Hace un ratillo. Un crack, sí, algo así, tío. Voy a coger la primarina. Que no se ha imaginado que metiesen un kraken, un calamares gigantes, tiburón, no sé, algo así guay, tío. Un gitanaco submarino. Y yo, hermano, ¿qué estás diciendo? A ver. Y yo. Esa barca está todo guapa, ¿no, hermano? A ver. Me voy a acercar más. Aquí. Alguien que le dé agüita a este hombre, por Dios. ¿Por qué? No he dicho ningún gallo, ¿no? A ver, que me deshidrato, vale. Pero no te callas, cojones. Vale, si quieres me callo. Y ya está. Y que venga alguien, vea que no hablo y se vaya. Es que tengo que hablar. Que si no hablo, pues no capto audiencia, tío. Ay. Vale, llegamos. Muchísimo texto, joder, la reconcha de la lora. Pero bueno. Ya está, hablaré menos. Pero es que hay que hablar. Ojalá con las 10.000 monedas. Pues ahorra. Venga. Ahorra. Vamos al mapito. El mismo otra vez. Alguien que hidrate. A ver, ya el sol. Va hacia allá. Ese es el oeste. Luego el norte está aquí. Vale, aquí en esa dirección. Joder, vale. A tu salud, dale. Dale. Yo, si queréis, hablo menos. Pero es lo que os digo. Para captar audiencia, pues hay que hablar. Pues tú imagínate, te metes en un streaming, el tío no habla. Y dices, bueno, este es un naufragio. Sí. Es un naufragio. Vale, va a ser ahí, ¿no? Tiene toda la pinta. Sí. ¿Cómo comprar Manticoins en la Deep Web? Yahoo respuesta a Colombia. Voy a investigar lo de la apuesta, ¿vale? Lo voy a investigar. Y lo intentaré traer pronto. Uy, lo maneja. Vale, este naufragio sí está bien, ¿eh? Este naufragio tiene buena pinta. Otra hidratación. Hidratación. Mantas tú, hablaré. Me siento muy solo en mi cuarto. Tú ponme en modo podcast. Ya está. A tu salud, Juanca. La misma y la alemana. Aquí yo. Bien, mapa del tesoro. El mismo.
Pues no me interesa. Papel, vale. Brújula, yo no sé cuántas brújulas voy a acabar teniendo, pero bueno. El papel en su sitio. Esto también lo voy a guardar. Y esto puedo dejarlo aquí. Y ya está. Lastimosamente así es. Tómate otro, anda. Que te veo faltico. Sí. Faltico. Y casi me he pimplado la botella. En lo que llevamos de directo. Dinamita. Bien. Mao Gosta. Pero mantas, que ha apagado. Ah, pero es otra. Ah, perdón. Perdón. Gracias. Es que justo salía tal. Lo de cuando la primera que ha canjeado. Y justo coincido que la siguiente vez que habéis mirado el chat, salía la segunda en el mismo sitio donde estaba la anterior. Estafando a sus seguidores, sí. Venga, va, ya aprovecháis. Claro, ya aprovecháis. Vale, voy a bajar de nuevo. Que me ahogo. Madre mía, 100 de IQ. Bueno. ¿Qué dejo, tío? Espera. No, esto me lo puedo guardar aquí. Y esto aquí, por ejemplo, así gano un espacio. Esto aquí. La dinamita por aquí. Casi que vamos a ir a tener que ir a casa ya, ¿eh? Vaya hombre horrible, que no, hombre. Caso sin querer, chicos, de verdad, perdona. Que pensaba que era la de antes. Y digo, sí, hombre, este quiere un 2x1. Vale. Ah, bueno. Este naufragio está bastante bien. Pero ni un solo diamante, tío. Venga, hacemos una cosa. Encontramos el tesoro que tenemos que encontrar. Que hacia allá, ¿no? Sí, era hacia allá. Va a ser en ese islote. Lo encontramos y vamos para casa ya. Vale, porque es que además, mirad cómo tenemos el inventario este y el de la mochila. Está petado, está lleno de mierda. Oh, que si por el camino me encuentro otro barco. Y ahí que ahí tiene que haber algo. No, una grieta. Y si me meto hacia abajo, ¿qué habrá? Ay, me voy a meter. Bueno. Madre mía, ¿no? Mira, ahí el lapislázuli. ¿Qué capa es? Oye, capa 25, ¿eh? Muy factible para encontrar diamante. Oro. Hostia, tú que no puedo subir. Uf. Ni una sola mena de diamante, tío. Oro sí, ¿ves? Ojo. Bueno. Ven para acá, hombre. Ah, que ya no hay hueco. Aquí sí, ¿no? Eso. Así me gusta. Venga. El resto voy a picarlo y ahí había oro también.
Vamos, antes de que empiece a ahogarme. A ver, lo bueno de estas pompas es que me... Eso que me lleno. Venga. Bien, bien, bien. Pues ya de paso pillamos algo. Ay, pero no me lo estoy llevando. Es que soy tonto. Vamos a coger el oro. De verdad, nada de diamante, tío. ¿Y esto por qué tiene tanta luz? Ah, vale, porque hay el agua. Al final me he engaleado. ¿Qué capa es? Capa 16. Nada, tío, cero diamante, ¿eh? Bueno, otro día podemos hacer esto. Buscar una mina de esta, de un agujero en el mar. Más oro. Nada de diamante, tío. Nada, nada, nada. Qué fuerte me parece todo. Y tanta tela. Una mineshard. Poca broma, pégate a la lava, anda, que te veo con frío, sí. Sí, mucho. Bueno, bueno, bueno. Una mineshard. Aquí suele haber bastantes cositas, ¿eh? Aparte de muerte y destrucción. Que me da miedo lo que me voy a encontrar. Vaya, hombre, pues miras para atrás. Venga, voy a picar el hierro, anda. Esto lo guardo aquí. Esto lo voy a dejar ahí. Lapislázuli. Todo esto es morralla, es mierda. Vale, pues ya tenemos esto casi lleno, básicamente. Hierro, hierro. Y más hierro. Capa 16, tío. Es que por aquí tiene que haber diamante. Oro, pero bueno, pero bueno, pero bueno. Tapando lava con madera. Es que esto es flipante. 500 de IQ. Vale. Más redstone. Bien. ¿Cómo se nota que eres ingeniero? XQ, amigo. Tío, por favor. Por tapar la lava con madera. Ah, claro. Es que eso nos lo enseñan. No sé si te acuerdas. Lo enseñaban en el tema 1 de comunicación a 1.
Ahora. Ahora sí, ¿no? Bien. Uf. Es que me ha salido reconectando. Ha vuelto. Y se ha vuelto a ir enseguida. Vaya mierda. Y encima no encuentro ni diamante, tío. Vaya ya. No encuentro ni diamante. Estamos en la capa 11. No, es que la pilázuli. Vamos a pillar. Porque es útil para los encantamientos. Vamos a tapar esto de aquí también. Se había caído, sí, sí. Y ahora la pregunta. ¿Dónde cojones estaba? Mi puta vida, tío. Joder. Ahí hay algo morado. Vamos a ver, tengo una armadura. Me cago en espinete, chaval. Venga, sí, vamos, fusiladme, ya que estáis. Joder, tío. Voy a dormir. Me cago en la puta, tío, no. Voy a coger comida y una barca. Ah, que no, tampoco tengo. Amazon abarca. Sí, así. Y comida. Ay, señor. ¿De dónde ha salido? Es que ¿de dónde salió ese creeper? Sí, barca tenía una y abarca también. Es que soy muy. Me cago en todo. Me cago en todo, tío. ¿Sabrá llegar? Pues es que eso es. Creo que sí, ¿vale? Porque creo que todo ha sido todo el rato en esta dirección. Nos hemos ido desviando un poco, pero bueno, al ser un seseo lo hemos ido contrarrestando. Pero sobre todo ha sido para allá. Ahora hay que ir a la islita donde tengo los perros. Hay que pasar un desierto. Un bioma de pico de hielo. Pero es que el problema es encontrar el agujero de la mina. Qué marrón. Hostia, cómo se me ha jodido la cosa, ¿no? Aquí no es por donde he venido, pero bueno. Esa cueva de ahí, qué chula. Puf. Vamos. ¿Cómo se me ha complicado, chaval? Yo que digo, bueno, de lujo, tal. Ya pico lo que sea, a ver si hay un poquito de diamante. Encuentro el tesoro y me voy a casa. Y ahora resulta que me he muerto. Y encima en el quinto pino. ¿Por qué no pones para que te marque donde mueres? Ya, podría meter un mod de esos, pero yo qué sé. Si lo ponía yo cuando jugaba, ya. Pero bueno, hace falta el mod del minimapa. Detrás de esto creo que está el desierto.
Vaya, hombre. Yo de verdad... De verdad, tío. Si eso para el próximo streaming lo meto. Vale, ahí está el desierto. Perfecto. Por ahora se están cumpliendo todas las predicciones. Vamos a aprovechar el delfín. Que nos mande para nadar más rápido. Vente, vente, eso. Ahí, ahí, ahí. Cuño. ¿Habéis visto el tridente a la derecha? ¡Ey! ¡Qué jefazo! Soy unos jefes, tío. Hidratación. Voy. Enseguida. Marchando. A ver, un momento. Ay, a tu salud. Qué coraje, tío. Vale, estamos pegados al lado aquel del desierto. Para ahogar las penas, sí, ojalá fuera el cobo o algo. Dios santo, tío, qué asco. Qué ascazo, ¿eh? Vale, y ahora... Uy, me ha dado un tironazo el juego, ¿eh? Ya lo que me faltaba. Uy, 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 qué mal me va el juego, chico. Espero que el resto del streaming vaya bien. A mí al menos me sale que va bien. Ahí mismo son todas las cosas en contra, vale. Los picos de hielo. Vamos bien. Aquí es donde me tiro media hora encontrando el tesoro. Y demás. Nos vamos. Estos picos de hielo los hemos rebasado. Vale, y hemos encontrado otra isla. Buah, es que ahora el problema va a ser encontrar el agujero, tío. Dios santo. Eso es un naufragio, ¿no? Sí, mira dónde había un naufragio. Ahí todo volcado el tío. Parece el... ¿Cómo es el crucero este que se volcó, tío? El Costa Concordia, ¿no? Se llamaba. A ver si tiene comida. Bueno, tiene esto que me sirve. Correcto, sí. Mapa del tesoro, un libro y un mapa en blanco que no me hace falta. No sé. ¿Y dónde me habría un tesoro? Ah, vale, aquí arriba. A ver, ¿cómo lo hago para llegar? Vamos, hombre. Estaría aquí el tercer cofre. Aquí debajo. Pues si me tengo que tirar aquí media vida, pues me la tiro. Ya ves tú. ¿Cómo se me ha complicado? Se me corta streaming, me muero. Es que, de verdad. Vamos. Vale. Puf. Vale. Voy a poner la túnica. Mending. Tiene mending. Ojalá se pudiese quitar los encantamientos, tío. Bueno. Vamos a rebasar el bioma este. Que hay que seguir buscando nuestras cositas.
Vaya, hombre, no cabe. Inútil. Qué coraje, tío, qué coraje. Es que... veremos a ver si encuentro el agujero. Si llegas a otro sitio no pasa nada porque ves el camino. El problema es encontrar el agujero. Y la música ha dejado de sonar, ¿no? A ver, un momentillo, perdona. ¿Por qué no suena, tío? Ya estuve guay. Pues pasamos por aquí para hacernos el chulo. Vale, por aquí hemos estado también. Y la hemos atravesado, ¿verdad? ¿Hemos atravesado este bioma? Yo creo que sí, ¿verdad? Que llegamos a los segundos picos de hielo. Vale. Creo que es por aquí. Por donde hemos ido. A la, por ahí detrás. Que he dicho que no nos íbamos a meter en este bioma. Que lo íbamos a intentar evitar. Exacto. Que aquí me preguntaba si había iglús o algo así. Uf, como sea eso, vaya memoria tengo, tío. Ojalá en los exámenes. Y este bioma lo hemos rodeado. Sí, me estoy acordando. Por el amor de Dios. Ay, señor. Qué guapo, tío. Está muy guapo este bioma, ¿eh? Ese naufragio que lo hemos visto. No, lo hemos visto, creo yo. Y si seguimos recto. Vale, ese islote es el del tesoro que nos marcaba el mapa. Por tanto, el agujero que tiene que estar por aquí cerca. Mira mi barca. Bien. Bien. Vale, ese es el agujero. He ido por aquí. He rodeado. Me he metido aquí. ¿No? O he vuelto. He ido por aquí. Y me he metido justo ahí. Pero aquí he dicho que ya vendría yo a explorarlo. Y me he ido por otro lado. Bien, bien, bien. Poquito a poco, ¿eh? Poquito a poco. Vamos, hostia. Hemos seguido por aquí. Aquí yo estaba llorando de que no había ningún solo diamante. Y aquí... vale, 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 vale. Bien, 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 bien. Y he ido por aquí. Y aquí he muerto. Madre mía. ¿Qué nivel?
Ahora que no caiga otro. ¿Antorchas no están? No. Mierda. Si pasan 5 minutos, no me diga eso. ¡Ay, la mochila, por favor! ¿Y cuánto rato he pasado? ¿Cuánto rato tarda? Vamos a ver. Armadura. Vamos a ver. Vale. Bien, 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 poco a poco. Mapa, claro, lo miraremos. El cubo de agua. El escudo, ¿dónde está el escudo? Lo tengo en la mano, ¿no? Aquí. Voy a poner por si acaso, ahora me haré otro. Vale, la brújula, muy importante. La barca. Y la barca. Y mi barca. Fuera. La arca está arriba. No, no, esa la he cogido yo. Ah, bueno, claro. Sí. Tienes razón. Pues ya está, aquí no hay nada más interesante, ¿no? Que llevarme. Si en todo caso el salmón. Vamos a comer. Madre mía, chaval. Pues... poca broma, ¿eh? La que hemos hecho. Es que no me cabe más nada, tío. Voy a hacer panes. Este chico a la verga. Y ahí ya no había nada, ¿no? Que he mirado, no había nada. Vámonos. Nos vamos ya para casa. Vamos a buscar el tesoro ese. Nos vamos a casita si me dejan. Eso, pelear. Hijo de puta. El arco. Eso. Vale, aquí hay una mineshard. Me intentaré acordar. Bueno. Nos vamos. Pues menos mal que he recuperado mis cosas, ¿eh? Y el puto creeper de mierda. Último golpe. Ahí está. Muerto. ¿Tengo pólvora guardada? Sí. No tengo nada que tirar. Así. Esto no me gustaría llevármelo. Ah, esto puedo guardarlo aquí. Mira. Ah, eso, el sorteo. Bueno. Que estoy haciendo un sorteito ahí bien chido. Espero que todos hayáis participado ya. Creo que es de los que estáis activos en el chat, sí. Habéis participado todos. Y
Y eso, hay tres ganadores y sorteamos una tarjeta de Amazon de 15 euros, una de 10 y una de 5. Oye, ¿cómo salgo a la superficie? Oye. Superficie, pero me voy a ahogar, no me jodas. No me jodas. Vale, no, no, no. Sobrevivimos. Uf. Qué alivio, tú. Nada, vamos a meternos. Ya empieza a salir el sol. Señor de mi vida. Esto aquí. Vale. Esta barca la vamos a guardar. Y esta es la que vamos a usar. Vamos al mapa del tesoro que estábamos haciendo. Noroeste. Pero este en el que estábamos. Exacto. Vale, pero el otro hemos pasado al lado también, ¿eh? Puede que haya cofre ahí. Pero es un santuario de esos de... Vale, sí, hay cofre. Mira. Vamos a mirar. Otro mapa. Más trigo y poco más. Vale, ni más, ¿no? No, pues vámonos. Es que me engalió de una forma, tío. Vale. Es aquí. Aquí hay que buscar el tesoro, ¿vale? Es aquí. Justo aquí debajo. Madre mía. Tiene un ahogado. Vamos para arriba. Recuperamos el oxígeno. Y continuamos. Arriba. Ahí está. Vamos según el mapa, justo aquí. Bueno. Un poquito más para acá. Y un poco más para adelante. Va a ser por aquí. Bueno, este viene con una caña. Lingote de oro. Vamos a tirar. Un momento. El mapa. Vale. Vale, justo este mapa. Vale, pues así puedo tirar. Tirado. Porque es el mismo que el que estamos viendo.
y ganamos un grupo. Vale, pues continuamos. Voy a intentar hacer aquí una cámara de aire. Vale. Seguimos buscando. Bien. Madre mía, tío. No sé dónde guardarlo. Vamos a hacer una cosa. Había esmeralda. El hueso en verdad puedo tirarlo. No me es necesario. ¿Qué más? No necesito. Este mapa. Ah, que ya está hecho, ¿no? A ver, en verdad, los mapas que hago, es un poco inútil guardarlos, ¿no? Ahí justo tiro el mapa que no tengo que tirar. ¿Qué más? Voy a hacer más pan. Y este trigo a la verga. Este redstone lo guardamos. ¿Qué más había? Había otro corazón de mar. Carbón no puedo guardarlo. Venga, vamos a registrar el cofre. Vale, vale. Bien. Bien. Una túnica de cuero, que me da bastante igual. Y lingotas de oro. Vale. Entonces, yo llego aquí ahora. Cambio esto y cojo esto. Perfecto. Ok. Pues otro mapa hecho. A tomar por culo. Siguiente. Y esto también a la mierda. No me jodas que este es también... ¿Qué he tirado el que no era? ¿El primero que he tirado? Vale, este es el que me sirve. Venga, vamos a por él y nos vamos ya para casita. Ya sí que sí, nos vamos. Hay que ir al noroeste. El sol va hacia allá. Es decir, el noroeste es hacia allá. Pues ya está, en esa dirección tenemos que ir. Ay, señor. Vale. Menos mal que llevo la mochila. También os digo. No llego a tener la mochila y... No. No puedo hacer nada. Más me viene bien ir a por este tesoro. Porque en parte estoy yendo casi que de camino a casa. Si os fijáis en la brújula, en la dirección que marca. Voy a comer esto. Ponemos el pan. Vale, vegano. Bueno, bueno, qué montonazo de vacas, chaval. Uf. Madre mía, cuántos animales, ¿no? Aquí. Me viene genial. Thank you.
Y el tesoro. Bueno, no nos estamos acercando por ahora, ¿eh? Ay, no me puedo llevar el cordero. Ahí está. Vale. Vale, ahora sí. Vaya hombre, me he colado. Comidita. Vaya, un caballo. Qué caballo, para rato. Y encima blanco, tío, guapísimo. Ya más adelante domesticaremos algún caballo. Lo llamaremos Spirit. No sé si alguno esa peli se acuerda. Qué película, de Disney. La tortuga. Bueno. Voy a poner ya la barca. Aunque es aquí ya, ¿no? Pues no. Vamos. Vale, bien, ya nos estamos acercando. Ya se está descubriendo mapa. Ojo, un pueblo. Un pueblo del desierto. A ver si tiene una forja, tío. Que son los guay. Vamos a rodear. Bueno, no. O sea, es más rentable ir en barca. Vamos a dormir, que no nos venga ningún monstruo, ningún creeper desprevenido. A esta hidratación me invito yo, ¿vale? Vamos a comer pan. Pillamos esto. Vale, justo aquí, ¿no? Vaya, me quedo ya sin palo. Vamos a coger la otra. Vale, a ver el mapa. Va a estar por aquí. Debería estar mucho más hondo, ¿eh?
Vamos, según el mapa. Sería aquí. Y por aquí. Vale, va a estar al final aquí. Ahí está. Vamos. Hostias. Qué bien. Buah, esa espada como me viene, ¿eh? La guardo aquí y me cojo de nuevo la mía. Voy a coger la primarina. Ole. ¡Ole! Pues nada, otro tesoro hecho. ¿Tendremos más, no? No. Ok. ¡Perfecto! Vamos a mirar el pueblo y ya nos vamos para casa, sí que sí. Nada interesante. Nada interesante. Nada interesante. Nada. Joder, macho. Aquí. Nada tampoco. Esto creo que no tiene utilidad. Tampoco. Madre mía. No hay nada, tío. Vaya mierda de pueblo. Cero. Joder, ni un cofre, tío. Hombre, una fragua. Fragua, forja, no, no sé. Supongo que forja. Sinceramente. ¿Cómo lo llevo? Ahí está. Le llevamos dos. Meh. Ay, que le he pegado sin querer. F. Pero hasta vengámonos para casa ya. Darkinchi contra Jorge, tío. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo, tío? Estoy ya a punto de cerrar el streaming. What's up? Aquí estoy, tío, streameando Minecraft. Que se me ha ido, luego me he muerto, ahora me vuelvo a cruzar otro pueblo. En fin. Puto, se ha ido la gente, tío. Estamos 6 o 7, me salía que estábamos. Pero bueno, si me gusta llegar en los mejores momentos, exacto. O sea, tú lo has dicho, en los mejores momentos. Justo cuando me voy, en ese momento.
Vale, esto me lo voy a llevar. Ey. Y aquí puedo recopilar algo. Esto no. Esto. Pues, creo que no. ¿No? Ok. Ahí, ahí. ¿Cómo tiene que ser? Expoliando pueblo. Sí, sí, ahora. Muy genial. Para una futura mesa de encantamientos que hagamos. Ya, esto si tuviese toque de seda, me la llevaba sin. Sin más. Expropiese. Ahí me estoy expropiando, ¿eh? Apología al comunismo, sí. Ahora mismo, todo esto que hay es mío. 100% mío. Llevo el trigo. Más trigo. Más pan. Joder, macho. Y creo que solo me queda esa casetilla de ahí. Y ya está expropiado. Lo tuyo es mío y lo mío es mío. Claro, esa es la cosa. Lo tuyo es mío. Pero lo mío es mío, no me jodas. No te lo vayas a quedar tú, ¿sabes? El diezmo en trigo. Me convierto en Mendizábal, ¿sabes? Llego aquí una desamortización. Madre mía, una persona streamer llega a pueblo y lo expolia. ¿Este es tu ídolo? Responde. El mío sí. Hipiti hopiti, this is now my property. Hostia, un templo, tú. Pensaba que era otra caseta del. De eso. Vamos a ver qué hay aquí. A ver qué nos cuenta. Vamos a ir haciendo una escalerita. Tiene pinta de que me voy a tener que hacer otro pico, ¿eh? Este cabrón expolia pueblos y y lo hace, hace el delicioso como un toro. ¿Quieres saber cómo? Pincha aquí. Por cierto, Jorge, si pones en el chat con trading 212, invierte en acciones sin comisiones. Lo que te iba diciendo, Jorge, si pones en el chat exclamación sorteo, te sale un link, ¿vale? No sé si lo has visto. Para un sorteo que estoy haciendo, que está bastante bien, ¿vale? Vamos a ver la dynamite. ¿Y qué más puedo guardar, tío? ¿Por qué esto va a la mierda? Esto. Ah. Huesos. ¿Para qué quiero tanto hueso, tú? Pólvora. Esta es la mejor que hay. Oh, mamá. Madre mía, cuántas cosas. Por el amor de Dios. No sé, tío, que es que tengo el inventario ya lleno. Mira, las flechas estas me da igual. Pero el diamante obviamente se tiene que venir. Lo vamos a recopilar. Esto también. Y esto también. Ya está. El hueso también. Lo recopilo. Ah, y hay pólvora también, ¿no? Vamos a ver. El hueso. Buah, tío, me estoy meando. Joder. Lo que habéis conseguido, tío. Enfermero modo activado. He tardado 0,3 pico segundos en darle RT. Enfermo mode. Ah, enfermo mode. Había entendido enfermero mode. Y digo, ¿qué cojones? ¿Qué tendrá que ver aquí un enfermero, ¿sabes? Más polvorita. Esto. Y aquí es que el trío es que me da igual, tío. Y la dinamita. Ahora la tengo aquí.
Otra montura, otra montura. Otra esmeralda. La montura se me viene bien. Esto de aquí, voy a meterlo con esto y me llevo esto. Pues nada. Ya sí que sí. Nos vamos para casa. Si no sale nada mientras tanto en el camino. Tremendo palón te puedes hacer. ¿Con qué? ¿Con qué, Juanca? Con el diamante. Ah. Vale, vale. Llego tarde, no pasa nada. ¡Hostias! ¿Qué es de noche, tú? ¿Y dónde duermo yo ahora? No te preocupes. Ay, el pueblo es... Pero bueno. Ay. Me voy para casa. Yo me voy dirección casa, me da igual lo que se me cruce. Es que me da igual. Por fin Minecraft. Por ahora todos los días estoy echando Minecraft. Dentro del templo ya lo he pensado, pero bueno, en fin. Ahora mismo estoy en overbooking. Simplemente voy a ir dirección para la casa y se acabó. ¿Qué tal mi panita? Pues aquí estoy. Aquí estoy. Ahora mismo un poco en overbooking. Porque he dicho que me iba para casa y me he encontrado. No. Cago en todo. Y yo sin escudo. El escudo que está a punto de romperse. Joder, macho. Vale. Muerto. Tonto. Me voy a hacer un... ¿Bien hidratado? Joder, que si bien hidratado. Me he pimplado una botella entera en el directo. Y no es broma, ¿eh? La he abierto en el principio del directo. Y mira. Ahora estoy con ganas de ir al baño. ¿Y si duermo aquí? Dormí aquí. Este stream está patrocinado por Agua Lanjarón. Pues ya me podrían... Bueno, no, pues soy un Mindundi. Pero imagínate que llega un punto en el que te patrocina Lanjarón. No sé, sería gracioso. Ah, que no tengo hueco. Mierda. Y viene un creeper, ¿no? Ah, no. Vale. Obsidiana, esto me lo tengo que llevar sí o sí, chaval. Ah, la pluma a la mierda. La nieve también a la mierda. Y esto lo puedo recopilar. Carga ígnea también. Esto es que no se puede llevar a apilar, ¿no? No. ¡Eh! ¡Ay, qué susto! ¡Cojones tú! El puto Ender. Este es agua que deshidrata. No has cogido lo dorado, ¿eh? Ya, lo sé. Tienes el síndrome de Diógenes, bro. Sí, es, todo me sirve. En Minecraft tengo el síndrome de Diógenes, tú. Oye. Es que tiraría la roca. Ah, mira, ya picaré roca, tío. Es que de verdad. Ahora esto lo apilo junto a los lingotes. Y poco más. Es que mira cómo tengo el inventario, tío. Es que es una ruina. Te renta hacer bloques, creo. Es que igualmente me va a ocupar dos ranuras, ¿sabes? Igual que el redstone. O sea, mira, si yo cago así esto. Hostia, pues justo el redstone, no tú. Buah. Ha explotado un creeper en mi espalda. Podría haber muerto perfectamente. Joder, joder. De oro, pues estamos las mismas. Y poco más. Buah, estoy para hacerme un pico de diamante, ¿eh? Y llevarme obsidiana. Venga, vamos a hacerlo. Mira, una de las cañas la voy a tirar. Sea la que sea. Vamos a ver. Qué agobio, tío. Maldición de desaparición. Esto es también de que me sirve. De nada.
Siguiente candidata. Atracción, esta sí me sirve, ¿ves? Esta. Esta que tiene. Irrompibilidad otra vez, esta también me sirve. Y esta que tiene. A ver. Reparación, coño, que sí me sirve. Tiene mending. Bro, pero entonces ¿a quién se la tira? Tengo otras tres, bro. Estoy altamente preparado. Coño, tanto durado. No tires la caña. Si yo nunca la tiro, yo no sirvo para tirar la caña. Me quedan 5k para vetarte. Adelante, no te preocupes. Ya sabéis que con 500 manticoins podéis hacer que beba. Os podéis preocupar por mí y sobre mi deshidratación. Ahí está. Vale. Y por 10.000 manticoins, pues podéis hacer que me calle durante 3 minutos. ¿Qué te queda en la botella de agua? ¿Se ve? Y la he abierto al principio del streaming, ¿eh? Qué capullo, tío, qué cabrón. Voy. Por cierto, esta obsidiana de aquí, que se nos mea encima. Es que ahora mismo tengo la pierna temblando, una de las piernas temblando, la típica de que tienes que ir al baño. Pues así estoy ahora mismo. Acaba, que la cabe. Vale. El problema es que ya no sirve más la hidratación, ¿vale? Tendría que ir a por otra botella, pero ya un coñazo, ¿vale? Se finí. Obsidiana llorosa, tío. Joder, vaya nombre. No pasa nada, se va por otra. No, no, no. A este paso la compro, ¿eh? La garrafa, te lo juro. Sale más rentable. O eso, un dispensador de estos de agua. Oye, eso sí estaría de puta madre. Llevo años queriendo uno, ¿eh? Llega, sorbito. Te llenas tu vasito. ¿Cuántos manticoins para chupitos de Clorox? En vez de agua le metes calimocho, ¿no? Eso seguramente. Podría hacer una variante. Que una es para hidratación, que valga 500. Y otra que por 1000, por ejemplo, o 2000, un chupito de ron o un chupito de lo que sea. Tengo que ponerlo bastante caro eso. Si patrocina Monster, ¿cuánto manticáis para que nos casemos? Joder. Contigo ninguno, bro. A ti gratis, contigo gratis. Otra para la emborrachación. Es que, a ver, si yo cojo, ¿vale? Imaginaos. Eso lo pones a 1000 o 1500. Sí y no, porque piensa que para ti son 1000 o 1500. Pero es que pensás que ahora mismo estáis 6 espectadores. Y si llegáis a tener 1000 puntos, me mandaríais 6 chupitos. ¿Sabes? Hay que tener cuidado. Entonces, no puedo ponerlo a ese precio. Tengo que ponerlo más. Es que si no, pensad que estáis ganando puntos todos a la vez. No se os va repartiendo. Si no, ganáis todos la misma cantidad, pero de forma simultánea. En peores plazas hemos toreado. Qué cabrón. Ah, coño, que hay aquí un pueblo. No, si al final no voy a llegar a casa. Llevo un ratazo aquí diciendo, venga, me voy para casa, me voy para casa. Pero es que si me encuentro un pueblo, me encuentro de todo. Una cama morada. Oye, pues, ¿qué quieres que te diga? Pero le hago un cambiazo de cama y se acabó, ¿sabes? Que la cama morada está todo guapa. ¿Y por qué no? He visto ninguna roja. Venga, otra morada. Otra morada. Para que sea justo, bébete uno de lejía cada 3 de alcohol y así seguro.
Así se regula el pH, exacto. Ya me acabo midiendo la acera. Eso, bueno, el hospital muerto. Con el Clorox. Oye, ni un cofre, ¿eh? Vaya pueblo de mierda. Vaya pueblo de puta basura. Mira, ahí hay afiladoras, me las voy a llevar. Vale. Que no tienen nada interesante, tío. Estas casas las he mirado ya, ¿verdad? Sí, esa la he mirado ya, que tiene doble puerta. Esto me lo voy a llevar. Vale, por bobo. Un telar. Bueno, es que el telar me lo puedo hacer yo. Igual que un montón de cosas que llevo, ¿no? Pero bueno. Vallitas, vallitas, vallitas. Esto sí lo quiero yo. Pues mira, esta barca, la verga. Ya está. Esa cosa verde que birlaba, ¿qué era? ¿Cómo? Si te refieres a como un brillo, era del tío este al ser... A ver cómo lo digo. Agricultor, hacía que creciese en las plantas. Vaya pueblo de mierda, decía mientras desvalijaba todo lo de valor. Joder. Es que hay que ser injusto en esta vida, ¿eh? Joder. Venga, que ya vamos llegando a casa. Oye, lo que no me he encontrado todavía es los mercaderes estos que llevan siempre... ¿Dos llamas? Los traficantes, exacto. Todavía no me toca ninguno, tío. Venga. Joder, cómo me estoy meando, colega. Asesinarlos en cuanto los vea. No, son timadores. Yo siempre lo que hago es los mato y me quedo con las riendas. Me quedo con las riendas que tienen. Yo creo que la mejor forma de... La forma más rápida de conseguir riendas. Porque no me he encontrado ni un slime tampoco. Uf, joder, cómo me estoy meando, tío. Me da hasta un escalofrío. Me cago en todo. Es que me he pimplado una botella aquí. Y no he ido al baño ni nada. Bueno, a ver si llegamos a casa. Guardo las cositas. Voy a mear. No, da igual. Después del stream, puedo aguantar. No te preocupes. Que es que piensa que cada vez que me voy es estar viendo una pantalla sin prácticamente nada de actividad. Hay mucha gente que se meterá. Bueno, mucha gente. A lo mejor coincide que se mete a alguien, ve que no hay movimiento ni nada. Y dicen, esto qué mierda, ¿eh? Vale, ahí está mi casa ya, ¿no? Ahí al lado. Vamos para allá. Bueno, voy a dormir. Dormimos. Está enseñando para el breakdance de los Juegos Olímpicos. Hostia, esa es otra, tío. Está viendo una discordia que flipas con lo de los Juegos Olímpicos. Porque han quitado la marcha y el karate, por ejemplo. Y van a meter el breakdance. No sé, ¿cómo lo veis? ¿Qué opinión tenéis? Ahí está nuestra casita. Ole, ole, ole. Sudo ifconfig 2.../Butter. No sé, ¿qué opináis vosotros de eso? Del breakdance en los Juegos Olímpicos. Han quitado karate. Yo pensaba que solo habían metido el baile enfermo. Al parecer, para el París 2024 no hay karate. Ni tampoco marcha. Entonces, no sé. Yo sinceramente lo veo muy raro. El hecho de que breakdance... No en sí que quiten karate y demás. Que para mí son Juegos Olímpicos. Sino el hecho de que... De que hayan metido el breakdance, tío. No sé. Es que eso... añade en vez de cambiar, ¿sabes?
Yo creo que si se hubiese metido el breakdance sin quitar el karate o la marcha, no hubiese pasado nada. No sé. Bueno, vamos a guardar aquí la obsidiana. Obsidiana llorosa, tío, qué paranoia. Nexo de reaparición. ¿Qué cojones es esto? ¿Qué cojones? Bueno, vamos a guardar todo. Buah, tengo que ir a mear, tío. Ahora vengo. A ver si puedo quitar la cámara. Ahí está. Ahora vengo. He vuelto. Vamos a continuar. Buen macho. Al final no me he podido resistir. ¿Seguís ahí? Hola. Voy a poner los libros de encantamiento. Está otra botella, ¿no? No. Vale. Que no. Que yo me tengo que ir ya. Voy a guardar todas estas cosas y cerro el streaming ya. Pásame la botella. Ni que estuviésemos aquí de botellón. Ah, que es una canción. Nah, una canción. Armadura. Esto y esto. Y esto. Vale. Ok. No me digas que no sabes qué temazo es. No, la verdad. Ya sabes que yo y el reggaetón no nos llevamos muy bien. Luego la pondré, porque ahora con el copy no lo voy a poner, ¿eh? Vale, aquí los libros encantados y los libros en armas. La dinamita. Ah, vale, que tengo aquí otra armadura. Me ha colado. Ahí. Hueso. Madre mía, será por hueso. Por el amor de Dios. Más cositas. Madre mía, todo lo que hay, tío. La etiqueta, caña. Para cuando guste, popurri. Gracias. Ahora escucharé. ¿Qué opinas de los AirPods Max de Apple que valen 630 euros?
Pues que como es Apple, pues vale el doble o más de lo que realmente son, ¿sabes? Pero bueno, en fin, yo que sé tampoco. No se puede hacer mucho más. Si es que eso, ya probé yo el Mac Pro de 6.500 euros. Lo haces por piezas, cogiendo las mismas piezas, y te sale a, creo, ¿cuánto era? 2.000 y algo euros, creo, 3.000. Una barbaridad. Que sí, que pagas por el iOS, por etcétera, pero obviamente también pagas por la marca, no por otra cosa. Había uno de 30.000, sí, pero bueno, había uno más caro incluso, creo. Porque ya le metía doble radio, un Intel Xeon de no sé cuántos núcleos y demás. Fantasía, vaya, pura y dura. Mira, es valioso. Esto. Lapislázuli. Las cargas ígneas. La voy a dejar por aquí. Patata venenosa. Bambú. Muy importante el bambú. Zanahoria. Patata. Y esto ahora lo pondré en su sitio. Madre mía, tío, qué lío, ¿eh? Por Dios. A ver. Un tera de RAM, exacto, un terabyte de RAM. Tiene más RAM que yo memoria en los discos duros. Sí, sí, es que he exagerado. ¿Para qué coño querrás? A ver, eso ya es, supongo que si quieres usarlo como servidor, ¿sabes? Con el Intel Xeon de tantos núcleos y demás. Y un tera de RAM es si quieres usarlo como servidor. Para otra cosa no. Que aún así habrá gente que se va a comprar otra cosa. Pero bueno, eso ya es enfermo. Eso ya es nivel enfermo. Vamos a ver, más comida. Voy a bajar el volumen a los animales, tío. Madre mía. Así. Ok. Vale. Productos animales, el cuero. Eso para jugar al Flight Simulator mientras calculas las partículas que hay en el universo con un programa cuántico. Pues seguramente, porque otra cosa, no sé, la verdad. Otro uso no le veo. Vale, ahora en decoración las campanitas. Un poquito bonita. Esto ya lo pondremos en su sitio. La cortapiedra y la afiladora. Porque quiero hacer una sala de cofres. Entonces cuando haga esa sala de cofres... ¿Dónde estaba guardando el pedernal, tío? Aquí. Cuando hagamos la sala de cofre haremos una ampliación de esta sala, ¿vale? Donde pondremos la fila piedras. Pero ¿cuántas horas de directo va a hacer este hombre? Voy a cerrar ya. Es que se me ha engaliado la cosa. Y cuando iba a cerrar directo, se me ha ido el streaming. Ha vuelto. Me he muerto. He reaparecido en el quinto pino. Donde reaparezco siempre. Pero claro, estaba en el quinto pino. A buscar el camino. Luego he encontrado dos pueblos. Un templo del desierto. Dos tesoros, es decir, una paranoia. Pero bueno, ya estoy aquí guardando las cosas para irme. ¿Va a hacer tu streaming ahora, Ale, o algo? Ya estaría todo. ¿Es de noche? No, es de día. Vamos a poner los shaders. Que ya no estamos de exploración marina. Uf, marítima, no marina. Hoy no, bueno, ya está. Ya sabéis, el resto seguía Cis Gaming, ¿vale? Que hacéis esto y demás. Y de Famofobia, sobre todo. Es de lo que más estoy viendo que ha hecho. Ayer hizo jugó al Bomberman y demás. Así que ya sabéis. Y también acordado del sorteo, aunque ya los que estáis todos aquí, yo creo que lo habéis visto. Lo del sorteo. De todas formas, si ponéis en el chat exclamación sorteo, os sale el link del tweet con las instrucciones y demás, y ya está. Espero que participéis todos, pues estamos pocos. Y van a salir tres premiados, así. Bueno, voy a buscar a ver si hay alguien para hacerle un raideo. Así que un poco. Mira. Este hombre. Vale, voy a hacer el casteo.
al caster, attention, al caster que va a castear hoy la carrera de Fórmula 1, ¿vale? Que voy a jugar, recordad, a las 10 y media en el canal que os voy a hostear. Ahí mismo podéis ver la carrera. Va a ser hoy en Silverstone, en Reino Unido. Así que nada, muchísimas gracias a todos, como siempre, ya sabéis. Gracias a los suscriptores, a los que me habían empezado a seguir en este directo, los viewers, todo el mundo. Y mañana nos vemos con un nuevo directo, como siempre. Así que nada, adiós. ¿Qué pretendes, pa? Excavar, vamos a excavar.